Actualmente Venezuela está en shock por un nuevo caso de corrupción, esta vez por PDVSA. Sin embargo, conviene destacar que ha habido casos más dramáticos y de mayor monta en corrupción que nunca se han investigado en Venezuela. Cadivi, asignación de dólares preferenciales. Recordemos quién fue presidente de Cadivi entre 2006 y 2013, el general Barroso. Venezuela importó más de 577 mil millones de dólares y se estima que al menos de ese monto, 55 mil fueron sobrefacturados, es decir, robados. También hay que recordar la emergencia eléctrica decretada en 2009. Se estima que el gasto fue de 25 mil millones de dólares. Las importaciones de alimentos hechas durante las gestiones principalmente de los generales Rodolfo Marco Torres y Carlos Osorio tampoco se ha investigado. Ahora toca PDVSA. Surgió el escándalo por una lucha interna por el poder. Parece que en Venezuela hubiesen aplicado la política del general mexicano Álvaro Obregón, presidente de México, que decía que no había un general que aguantara un cañonazo de 40 mil pesos por el estómago. Parece que eso hubiese sido la política que hubiesen aplicado en Venezuela para corromper a sectores de la Fuerza Armada. Insisto, no a la Fuerza Armada, a ciertos sectores minúsculos de la Fuerza Armada que fueron colocados en cargos importantes y hoy están, ahí están los resultados. Por eso es que en Venezuela más que nunca se aplica esta frase que una vez dijo José Martí: hay que poner de moda la decencia en Venezuela, y esto significa tener un nuevo gobierno al servicio del pueblo venezolano y al servicio de lo fundamental, derrotar la pobreza en el país. Saludos a todos, buenas tardes. Miren, desde el viernes pasado hemos visto que parece una serie de narcos, pero de la vida real, donde el régimen de Maduro protagoniza y confirma lo que todos los venezolanos ya sabemos, que son los responsables de la tragedia, de la causa de una emergencia humanitaria compleja que atraviesa hoy el país y todos los venezolanos. Se robaron miles de millones de dólares. Lo hemos denunciado, ellos mismos lo confirman. Ellos están haciendo su cacería de brujas por 3 mil millones de dólares que se perdieron la semana pasada. Como si seríamos todos tontos en Venezuela, cuando sabemos que se han robado 100 veces más. Lo hemos denunciado. Esto pareciera, es una justificación precisamente a sus seguidores, probablemente a los militares, una pugna por el poder, que además no hay dinero en Venezuela porque lo saquearon. Es una guerra de culpa, ya que todo el país sabe que ellos son unos ladrones y por culpa de ellos no hay dinero ni para pagarle a los maestros. Hoy, mañana, los maestros, los jubilados, un exilado no va a tener para comer. Cuando encontraron en una casa, uno de los señalados, 36 millones de dólares en efectivo. Escuchen bien la cifra, que con eso pueden comer millones de venezolanos. Como si al que se le pierde el bolsillo, sencillamente el vuelto para pagar mañana el pasaje. Eso lo dijeron como que encontraron 36 millones de dólares en una casa en efectivo de solo uno de los implicados en toda esta trama que hoy el mismo régimen devela y que tenemos años denunciando. Hoy la renuncia de Tarek es una confesión de cómo han destruido el país. No hay que olvidar que Nelson Martínez murió en la casa, bien presidente de PDVSA, que Eulogio Delfino continúa preso. Todos designados por Maduro. Maduro es el principal responsable de esta red de corrupción realmente. Y esto también nos llama a la atención de saber por qué protegimos el oro de Londres. Si no sabemos, hoy supiéramos dónde estuviera, perdido, robado o en efectivo en casa de uno de estos malandros que lo tiene hoy tras las rejas del mismo rey, porque se protegió Silvio, si no lo hubiesen robado completo o lo hubieran hipotecado o vendido como hicieron con la refinería en Dominicana. Por eso es tan importante unirnos más que nunca en este momento y una vez más, lo hemos hecho en el pasado, lo podemos hacer de nuevo. Está muy claro el adversario, el enemigo a derrotar es esta corrupción, es la desidia de este régimen.
participar en una primaria unificada en definitiva, hacer que el voto valga de cada venezolano, sacar definitivamente este régimen que ha empobrecido y depauperado a todo el país. No confunden a nadie, no lo van a lograr, seguiremos haciendo las denuncias a pesar de los riesgos que implica hacerlo desde Venezuela y seguiremos señalando lo que debemos hacer realmente para rescatar, salvar nuestro país. Saludos a todos, que Dios bendiga.